region was one of the first places where people gave up their nomadic lifestyles and began tending the land, farming crops and breeding domestic animals. Here, for the first time, people had a real reason to hate the wolf. These wolves seem more interested in harassing the sheep without serious intent. Perhaps they've recently eaten. But they can and do kill livestock, and for that, they have become hated. Even in biblical times, the wolf had become a symbol of evil. Apenas terminado de cazar el conejillo, uno de los lobos ha descubierto un gran muflón, un viejo muflón macho. El encuentro nos va a demostrar, en primer lugar, que los lobos sienten una verdadera preferencia por los grandes machos aislados de los ungulados, generalmente ejemplares adultos de muchos años. En segundo lugar, nos va a permitir comprobar no que el lobo sea cobarde, simplemente que es conservador. Espera el lobo solitario que ha descubierto al muflón a que llegue el resto de la manada para emprender una caza seria. El lobo no hubiera ganado nada aguantando un topetazo del muflón en un costillar o en el hocico. Por eso, el lobo espera tranquilamente a que lleguen el resto de los componentes de la manada. Solamente entonces emprenderá la matanza en serio. El cazador social se emplea a fondo cuando tiene que vérselas con una presa veloz y resistente como el gamo. Poco a poco, los lobos irán rodeando a una presa más veloz y quizá tan resistente como los propios cánidos, el gamo. Sin darse cuenta, el ungulado irá cayendo en las redes que le ha tendido la superior estrategia de los cazadores sociales. De no contemplar estas frías y objetivas secuencias, uno no creería en la inteligencia de los lobos. Uno no podría hacerse cargo de que estos cánidos estuvieran ejerciendo un sistema de caza perfectamente comparable al que debieron desarrollar los seres humanos en todo el cuaternario, en la época florida del Paleolítico. Una manada entera de lobos, mandada por un viejo líder, se ha apostado exactamente sobre la garganta que utilizan los ungulados para subir desde el valle a la montaña en el frío amanecer. Un silencioso y simple intercambio de miradas permite a los lobos ponerse al corriente unos a otros de la situación. No son precisos movimientos que datarían su presencia. No son necesarios aullidos, simplemente una mirada, un movimiento de la cabeza. El grupo de cumplidos estrategas ha descubierto finalmente en el amanecer al jabalí
que sube, después de haberse alimentado durante la noche en los sembrados de Las Vegas, hacia la montaña. Ha de utilizar el portillo. Y ahora vamos a comprobar perfectamente cómo, mientras el resto de la manada espera en lo alto, por si el jabalí acertara a eludir el ataque del líder, este, en solitario, desciende para sujetar a la presa. Como en el caso del viejo muflón, el lobo dominante se limitará a sujetar al jabalí, a distraerlo, mientras lentamente, convencidos de que no va a escapar al cerco del lobo, el resto de la manada descienda para completar la matanza. Aparentemente, el lobo, que tiene la difícil misión de sujetar a la presa, en este caso peligrosa como el jabalí, trata de llamar la atención de sus congéneres con la cola levantada, muy visible desde lejos. Los buitres esperan en esta oportunidad participar ellos también del festín.